amigos, aquí estamos con el gran amigo Pepe de México, que hoy día nos va a acompañar y nos vamos a hacer todo el capítulo y el video de Star Wars, la guerra de las galaxias. A ver, Pepe, ¿qué nos puedes decir de las cositas que estamos viendo? Sí, por ejemplo, eso es de lo más nuevo de New Archive, de Star Wars, que son, por ejemplo, los juguetes retro que sacaron de los de Black Series de la primera serie, de la primera ola. Los están haciendo como conmemorativos en esos. Y esos, por ejemplo, los de acá son los Black Series, que son de los más nuevos. Pero, por ejemplo, como son americanos, pues son precios caros. Porque en realidad, yenes es $40. Sí, es muy caro. En promedio, esos valen $20. $20. Y en México, alrededor de unos 450 pesos. Pues esto para el mercado japonés, para los Japón, obviamente. Sí, sí, sí. Aquí lo conviene, por ejemplo, para el mercado japonés, que son como... Todos estos de aquí, pues obviamente en Estados Unidos son más caros. La de Van Presto, ¿no? Son más, exactamente, son más caros. Uh-huh. Pero todo lo que es americano, sí es ultra, muy caro. Por ejemplo, sí. Alguno de esos, De los de arriba. De los de arriba, del Van Presto, sí. ¿Cuánto te costaría el doble, estado? Por ejemplo. Ah, sí. El doble en Estados Unidos y en México. Wow. Sí, 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 sí. Aquí, por ejemplo, mira, es una edición que se hizo de los 40 años de Star Wars, y aquí conmemora los primeros muñecos que salieron de Kenner, ¿no? Nada más que es una versión ahorita de 6 pulgadas más y aquí, grande, sí, claro, y nada que ver con Black Series, son totalmente distinto. Y aquí los más caros, por ejemplo, que son difíciles de conseguir tanto en Estados Unidos o en México, son, por ejemplo, Han Solo, que llegaron a costar los muñecos, no sé, $400. Este ya lo puedes conseguir en $1,000, que son alrededor de $50. Y por ejemplo, el Arturito ya se cotiza sobre unos $70 más o menos. Y también el Sand People. Estos son los tres más difíciles. Los demás, pues ya los vas encontrando. Por ejemplo, aquí están en. Es caro. Mira. $58. Es muy caro. En México andan sobre $600, $30. Sí, es un muñeco caro. Y estos, por ejemplo, este es lo más nuevo. Bueno, no lo más nuevo. Estos son los nuevos, que son los de las vintage, lo de la vintage collection, que está regresando esa oleada muy fuerte. Esos son los más nuevos. Y este, por ejemplo, eran los que salieron en el año 2011-2012, que son los, ese es el vintage, y esos son los más nuevos. Y aquí está. Lo que hacen es recordar al cartón, que es el mismo, pero ya con Disney Hasbro, ¿no? Que fue lo que compraron. Y por ejemplo, pues es caro también. $3,500 es caro. Sí, es caro. Yo creo, ¿no?, que sí lo puedo subir unos $300 en México. Mm. Y hay unos que ya están sobre los $50, y hasta $100 más. ¿Qué sí. contaste ahí? Por ejemplo, esto es lo que muchas veces un coleccionista busca, ¿no? Los pósters, lo que es el arte de Star Wars. La calidad, está por Lucasfilm, ese es del 2005, se puede decir que es algo ya vintage, ¿no? Estos son los nuevos de las nuevas secuelas, de las nuevas películas, pero es algo muy, muy coleccionable. O sea, tiene más valor a mi forma de ver esto que a veces esto, a mi forma de ver. Y hay muchos, están padres. O sea. A ver, ¿qué hemos encontrado ahí, Pepe? Está muy interesante esto porque son como las cartas de los muñecos vintage, de los Kenner, pero son, ya vimos que son de Medicom Toy, de los Kubrick. Están muy, muy, pues son vintage, eso es muy vintage, sobre todo por los precios. Ahí, 128 precios. Aproximadamente dólares. 178 del Stand Trooper. Exacto. Sí, alrededor de 78, 90 dólares. Las demás cositas de Star Wars, mira acá abajo, sí, todo lo que sí. está. Y hay unos sueltos, mira, ¿en bolsita o no? Ah, no, vienen con la bolsita, con sí, la cajita. Con la cajita, así es. Pues valen $60. Chiquitos, o sea, son. Lo que es interesante checar es, por ejemplo, de qué año son. Pero ya. Esos son ya... del 2005, mira. 2002. En 2002, 2005, más o menos. Pues debe ser algo cotizado por el precio, ¿eh? O sea, debe haber mucho coleccionista de esto. El Akiva Karchazong, ¿no? Que es el Akiva Song, yo le digo así. Ahí hay, es como un pequeño Nakano Broadway que está
en el medio de Akihabara y todos los pisos hay muchas cosas. Creo que hemos encontrado unas cositas interesantes, sí, de Star Wars, ¿verdad? Encontramos unos posters japoneses de Star Wars buscando. Sí, pero hemos visto muchas cosas americanas y algo japoneses. Y ahora nos estamos yendo aquí al Mandarake. Aquí en Akihabara hay una cantidad de gente, también hay muchos, muchos turistas, como pueden ver, esperando. Miren, amigos, estas maravillas que hemos encontrado aquí, estas son made in Japan, pero miren los precios. A ver, dale, Pepe. Por ejemplo, mira este de aquí. Es vintage, o sea, cuando es un speeder biker, muy buen precio. Yo creo que eso no vamos a tratar, lo vamos a llevar, lo más seguro. Y este es el único, este es solo una tarjeta, $50. Es $50, muy, está muy, bien, muy accesible. ¿No? Pero habría que abrirlo para ver cómo está, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y por ejemplo, este es de son los cazadores y son de la línea de vintage. Entonces son dos tarjetas también. Este hay que checar el precio. $160. Tendríamos que checarlo porque es cotizado, por ejemplo. Estos son muy cotizados. Uh-huh. ¿Sí? De aquí, por ejemplo, estos son como los famosos bootleg, ¿no? Así de como japonés, porque mira, no tienen nada. Uh-huh. 80. Es un. Para los coleccionistas es un buen precio. Uh-huh. Pero sí es cosa de checarlo. Y son como, mira, los japoneses, como los que vemos abajo. Mira, esa está. Pero acá. Ve qué padre está. Está bonito ese, ¿ah? Sí, 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 sí. Ese control remoto. Ese sí, ese sí, pero vale. Costaba en su tiempo 43, ahora te vale 120. Este se me hace que sí es ser vintage. No, ese sí vale la pena. Segurísimo. Sí, sí, sí. Estoy segurísimo que va a ser muy, muy bueno. Ya ves la placa atrás. Bueno, el número uno de Batman. Ah, pero ¿cómo? Es una placa. Sí, está muy padre también. Amigos, lo que hemos encontrado, sí. Unas piezas rarísimas. Sí, ¿tú qué dices raras ahí? Star Case. No, sí. Increíbles. Increíbles. Space Cowboy. Y son de soft vinyl, dices. Son, sí. Star Case. Están muy, muy bonitos, muy vintage. Muy coleccionables, totalmente. Space Cowboy. Es como que investiga más el tema, ¿no? Claro, que ya. Esa es una de las cositas que también a mí me gusta cuando veo una cosa así medio rara. Me gusta saber de dónde viene. Como los bótulos, sí, pero bueno. No los mexicanos, pero sí. Pasamos a la parte totalmente vintage, mira. Es un del 83, $180. Precio, muy buen precio. Ese es súper precio para una nave, para la Fighter. 40 mil yenes, que son $400. O sea, sí, sí, ¿crees sí, es, que es muy caro? No veo que es buen precio porque, bueno, aquí van las condiciones, pero como lo veo, las condiciones de la tarjeta de. Estamos hablando de un artículo de 30 años aproximadamente. Más, yo creo. Más, como unos 40 años. Este es del principio de los 80. Mm. Sí, ya tiene un poquito más. Los que hemos encontrado, por ejemplo, ya los famosos Star Wars en cards. Que están cerrados, obviamente, como dices tú, tiene la burbuja amarilla por el tiempo. Uh-huh. Que eso le quita un poquito de valor, pero son, aún así, siguen siendo muy, muy coleccionables. Sumamente coleccionables. Son los de los parques, que no es algo muy importante. Y este de aquí es un grial este. El Chewbacca. Sí, es un Chewbacca. Sí, son varios. 70, sí, son varios. Este también es de Star Wars, es de la primera película. Son de 70 y tantos, 77, 78. Esos muñequitos. Ese Boba Fett a mí me interesaba. Sí, sí, está. Ese Boba Fett está súper bonito. Ese es el Marine. Es hecho en Japón, chico. Exactamente. Este creo que es así, el tipo de metal de la misma serie que vimos abajo del primer piso. ¿De Darth Vader? Sí. Sí, sí. Ese es el muy interesante el metal, verlos. Metal, sí, 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 sí. Será muy interesante verlos. Algunas cosas ya un poco más nuevas, pero hemos encontrado algunas cositas muy interesantes. Súper interesantes. Estábamos viendo este, que le gustó mucho a Francisco, que es como el case vintage, que es de, bueno, que salió en el 83, 78 para meter los muñecos, pero este es más reciente. Cerca, y que caben tres muñecos. Aquí vienen con los dos muñecos, una muy, muy buena. Qué loco, mira, sí, mira está que está hermoso. ¿Y cuánto está? Está muy bonito, está en... $60. $60. O sea, no es un precio regalado, pero
para la condición que es. Para que esté en Japón también, ¿no? Exactamente, para que esté en Japón. En nuestra búsqueda de Star Wars y de Guerra de las Galaxias también, obviamente, no podíamos olvidarnos de las revistas, los cómics, todo el material impreso pues, claro, que hay, pero en japonés. Pues, en japonés, así es. Serio, sí, pues es la primera edición que se hizo de esta nueva película, bueno, de Star Wars, pero la nueva edición. Sacaban, sí, esa es más reciente, pero tengo la china, tengo la mexicana. Esas guías de Marvels. Sí, esta la de Darth Vader. Ah, esa está buena. Sí. ¿Y sí, qué piensas de los precios? ¿Qué es esa? Por ser japoneses lo vale. Lo vale, sí, que 20, 30 dólares. Exactamente, sí, totalmente. Mira qué precio esto. Mira, ese es episodio 3. Pero muchos son los libros como de prensa, se les llaman. De las películas. Que, de las películas, que muchas veces se los dan así como que en los cines o en tiendas. Pero son, para los coleccionistas es algo básico tenerlo. ¿Pero no los puedes encontrar allá? Es muy difícil. En México eso es muy difícil. Son muy cotizados. ¿Y cuántos están los precios así más o menos? No te puedo decir, pero por ejemplo aquí están $8. En México son como 150 pesos. Yo creo que esto... fácil unos 450 pesos, yo creo. Yo creo de estas. Y aquí he visto varias, ¿no? Force Awakens. ¿Pero tú ya has visto así una, la revista de adentro, ya las has visto? No. Pues nada, chicos, también algo para ahí, para que sepan, ¿no? De las cosas que también pueden encontrar aquí, Star Wars y los precios, ¿no? Claro. Ya te decía que esos son de la línea de Vintage Collection, que es una línea muy, muy, muy padre de figuras. Taizu Case, eso me hace muy buen precio, mira, costó 28 esto. Dólares. Sí, 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 totalmente. Sí. Y eso, por ejemplo, son totalmente vintage. Esos sí son de las películas del 78, del 83, del Regreso del Jedi. Pues precios normales, no es algo así como que para que uno se lo lleve, ¿no? Un set como de una autopista. Star Wars, pero de cuenta es de como 78. Los Hot Wheels, ¿o no? No, como los Scalectric, que eran de cuenta que funcionan como con electricidad. Así es, pero es una figura del 78. Están pidiendo 50 mil. $500. Pero yo digo que no es una figura, no se me hace caro para la reliquia que es y para las condiciones que está. Muy, para un coleccionista, ahora sí, como hablamos, el peso. Claro, ¿cómo te la llevas? Eso es lo complicado. Estamos aquí con el buen amigo Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Pepe? ¿Cómo va yendo la cacería? Unos cómics. Nada más que está investigando el precio de los cómics, porque son de Regreso al Jedi y de los viejitos. Pero esta es una buena tienda, ¿no? ¿La recomiendas que esté cuando super, vengas a Japón? Sí, hay que tener paciencia, sí, y sí, tiempo, porque el señor es medio especial, pero tiene unas cosas, la verdad, muy, muy... muy interesantes. Muy, muy interesantes. Hemos tenido suerte también que la tienda está solamente para nosotros, como pueden ver. Claro. Exclusivo para Japan Geek, que le dije al señor que nos deje unos minutos. Claro, le vamos a comprar mucho, dijo. Cerró la tienda. Cerró la tienda para nosotros. Amigos, pues seguimos en nuestra búsqueda de todo lo que es Star Wars aquí en Japón. ¿Qué tal, Pepe? Mira, estamos aquí encontrando unas cositas. Muchas cositas. Muchas, muchas. Por ejemplo, mira este. Se ve como que es un bootleg. ¿Qué dice? 15. Es un bootleg chino. Uh-huh. Está muy interesante. Así que estamos... ¿Es original car? Original ducado de ska. Sí, parece que es original la tarjeta. Sí, porque la burbuja está impecable. Bueno, o sea que está un poquito lastimadita, pero no es una muy buena burbuja. Es del 77. Son 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son los 12 back, así le llaman en la tarjeta. Ya. Vamos a ver si nos dan un buen descuentito para que intentemos. ¿Y qué andamos buscando, mi querido Francisco? ¿Un regalo?
traje un regalito también para un amigo, muy buen amigo que le gusta Dragon Ball, para el buen Carlos y también para Pablo, que estaba buscando un dragón, un Shiryu. Sí. Y enseñarles que siguen las pilas, los cabellos en bolsita. Y miren lo que he encontrado aquí, chicos, que esto es una maravilla. He encontrado el set completo de lo que son los movies a 1000 yenes cada uno, que son $10, y sobre todo este es el que me encanta, que es 1000 yenes, amigos, todo el set completo. Así que esto, amigos, me lo estoy llevando, se va a llevar a casa. Me ha traído suerte aquí el amigo Pepe, ¿eh? Mucha suerte. Gracias. Enseñándoles un poquito de lo que se puede encontrar aquí mientras están cazando. Aquí estoy con el buen amigo Pepe. Estamos aquí afuera de la avenida principal de Akihabara y este es el Royal Post, uno de mis sitios favoritos y donde siempre vengo después a comer. Ya les enseño un poco la comida que hemos pedido, así que buen provecho. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí con Pepe Wars, que también voy a dejar su descripción del canal y el Instagram después. A ver, Pepe, enséñanos qué cositas has comprado hoy. Este fue el Santo Grial, se puede decir. Encontramos en la tienda de Liberty Akihabara. Es un kart de un Stormtrooper de los primeros 12 back. Es una super pieza. Este es del 77, fue uno de los primeros muñecos que sacó Kenner. Aún, bueno, no sé, yo que se equivocaron de precio. Yo lo veo así. Se puede decir que esto que costó en la Guerra de las Galaxias. Este es uno de vintage de Star Wars, el Boba Fett. Y estas fueron unas super revistas, son del 83. Es la serie completa de cómics del Regreso del Jedi. Ahí está, todo en tres diferentes tiendas. Y son los cuatro números aquí, ¿eh? Así es, de Marvel. Pues muy bien, ¿pensaste encontrar esto en Japón a buen precio? No. Muy buen precio. Pues perfecto. Gracias, un gusto. Bueno, amigos, antes de seguir, vamos a hacer un paréntesis porque aquí el buen amigo Pepe trajo una revista del Tiri que es para principiantes. A ver, explícanos así muy rapidito. Sí, es para principiantes porque tú te puedes dar cuenta cuando compras una figura de Lili Ledi con una figura de Kenner, las diferencias que existen, ¿no? De los muñecos de Luke, de Arturito, que por ejemplo tenía uno del tornillo y la de Kenner. Bueno, muchas gracias, Pepe, por haber estado en esta aventura, sobre todo de Star Wars, que yo creo que a todos nos gusta. Y ha sido muy educativo también. De ahí voy a subir los saludos después de aquí. Solamente agradecerte una vez más. Me quería hacerte entera de este pequeño Darth Vader. Aquí les voy a enseñar, chicos, disculpa. Que es japonés. Yo sé que tú no coleccionas esto, pero es un pequeño recuerdito de aquí de Japón, ¿eh? Gracias. Y espero que te haya gustado. ¿Te ha gustado? Sí, me encantó. ¿Qué te puedo decir? Muy bien. Faltaron días. Sí, faltaron horas y eso que... Ok, amigos, pues nos vemos pronto. Otra vez, muchas gracias, Pepe. Y hasta luego. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta aventura. Es algo que quería hacer hace mucho tiempo, dedicarle un tiempo al tema de Star Wars, a la Guerra de las Galaxias. Para los que me siguen desde hace un tiempo, ya saben que yo soy fanático de Star Wars y que tengo mi opinión acerca de la nueva trilogía. Pero no voy a hablar ahora de eso. Si quieren ver algo de lo que yo opino, pues pueden verlo en los primeros videos que puse en el canal. Así que ya más o menos saben en qué línea estoy. Y nada, ha sido una experiencia muy bonita. Muchas gracias a Pepe. Él es un coleccionista que conoce mucho y pude aprender bastante. Ha sido muy educativo y creo que bastante beneficioso para mí y para el canal. Y espero que les sirva para alguno de ustedes que están viniendo a Japón y quieren encontrar figuras de Star Wars, ¿no? Así que muchas gracias, Pepe, otra vez. Espero verte pronto. También quería agradecer a Pepe que me había traído estas cositas. Antes que me olvide, unos bootlegs de Dragon Ball de México y también unas tortugas ninjas. Aquí lo pueden ver. Que son, pues, piezas que no se encuentran. Aquí es imposible encontrarlas, así que las voy a atesorar mucho. Van a ser parte importante de la colección porque vienen de un fan, otro fan. Muchas gracias, Pepe. Y también quería aprovechar para
hacer una mención especial y un agradecimiento especial a David Santana, un gran amigo de España que es suscriptor y seguidor de este humilde canal, que me contactó y me invitó a un evento en que él iba a participar. Y fuimos, y a ver, les voy a dejar unas imágenes y un videito ahí. Y la verdad es que fue una sorpresa total, porque él me presentó, bueno, nos presentó qué es lo que estaba haciendo en ese evento, y también a un amigo, Sandeep, que también le mando muchos saludos. Y ellos son parte de lo que es el NOPE Group, de los NOPE Stormtroopers, perdón. El NOPE Stormtroopers son unos, una pareja de Stormtroopers que aparecen en el episodio 7, en la escena en que Kylo Ren pues está destruyendo toda la sala de máquinas, o una parte, ¿no?, del panel de control de la nave. Y entran pues los dos Stormtroopers, van caminando y ven que el hombre pues está ido, se le fue la olla. Y prefieren evitar problemas y agarran y dicen, oye, mejor esto no va con nosotros y nos vamos. Y entonces se dan la vuelta y se van. Y la verdad es que fue una escena bastante importante, ¿no?, dentro del desarrollo de la película. Y fueron, se hicieron muy populares con esto. Entonces, y ahora hacen eventos, se van de un país a otro. Y aparte, pues que son muy buenos actores y trabajan en diferentes proyectos, megaproyectos. Estamos hablando de Star Wars, la Guerra de Galaxias. Estamos hablando de Avengers, de las películas de Marvel, de los superhéroes. Entonces, estamos hablando ya en la elite, ¿no?, de las producciones. Así que, pues, son muy talentosos y obviamente... pues tiene muchas cosas que contar, y lo que más me sorprendió es la humildad de David y de Sandy para contar todas sus experiencias, todo lo que pasaron para llegar a ser parte de este grupo exclusivo de Stormtroopers y todo lo que pasó después, ¿no?, por esa escena tan popular, ¿no? Entonces ellos ya son los NOPE Stormtroopers, y el café donde estuvimos se llama NOPE Café, ¿no?, que ahí también les voy a dejar la dirección. Y también les quiero dejar unas imágenes, ahorita les voy a poner unas imágenes, chicos. Ahí está el dueño de Nope Café, que se llama Kenza, muy amable, él también nos atendió. Ahí está David y Sandeep en este evento, y estaban pues los seguidores que querían escuchar toda la historia. Bueno, les dejo ahí para que vean y después seguimos con los saludos. We went into a room full of Stormtrooper armors, and I was like, this could be the best ever video prank ever made, or this is definitely a Star Wars, and it was Star Wars Episode 7. Certain build to fit into the suit. That was just the start. Then we had the toughest audition I think I've ever had to star in any movie, because we had audition after audition after audition. How we moved, how we marched, how we looked, everything. So 900 people we were told applied to be a stormtrooper. 900, it's a big number. Oh, let me. I get confused. Me too. Pero estamos amigos de aquí en Japan Geek Canal, el canal de Japan Geek. La verdad es que estoy muy contento, muy emocionado de conocer al buen amigo David. Okay. Igualmente, Francisco. Está dando una pregunta. Aquí también a la buen amigo Sandy. ¿Cómo es tu español, Sandy? I wish I was. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Así que, muy bueno, chicos, después les enseño el video completo, ¿ok? Nos están firmando un autógrafo para el canal. Bueno, amigos, aquí vemos que nos han dado los buenos amigos de Sandy. Aquí Sandy, sí, el buen amigo Sandy, y aquí el gran amigo David. Nos han dado este autógrafo, esta fotografía con sus autógrafos, y muy contentos nos vamos a llegar. Saludos a Japan Geek, no se pierdan el canal. Bueno, amigos, ha sido una experiencia increíble, la verdad, muy contento, espero que les haya gustado. Voy a tratar de hacer la mejor edición posible. Estamos aquí en el Café No. Les voy a dejar la dirección y el enlace cuando vengan. Es el lugar más adecuado para todos los geeks y los otakus venir aquí y tomarse un café mientras están haciendo sus compras aquí en Tokio, ¿ok? Nos vemos. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado. La verdad es que fue una experiencia muy, muy divertida. Vuelvo a dar muchas gracias a David y a Sandeep. Espero que sigan con los éxitos. Yo sé que ustedes son muy buenos actores, pero también son grandes personas y yo sé que todo les va a ir bien. Ok, bueno, vamos a con los saludos. Empecemos con Kike GR4 Chávez de Costa Rica, Javier Edel 22 desde Argentina, muchos saludos ahí, Fabián también de Punta Arena,
William Morningstar, que no me puso su país. Chicos, no se olviden de ponerme su país. Haid de Perú, Armando Rodríguez Bringas, a Vallito Romírez, a Jefferson Ernesto Mesa de Perú, Ingeniero Jedi, ING Jedi 76, 76, perdón, lo he mezclado ahí con el inglés, a Richard González de Chile. También quería mandar un saludo al buen amigo Jorge de Pegaso, que yo sé que estuvo un poquito mal. Jorge es el coleccionista que tiene más artículos de Senseiya y es World Record Guinness. Record Guinness, perdón, de todo lo que es artículos coleccionables de Senseiya. Así que muchas fuerzas para ti. Yo sé que te vas a recuperar bien, Jorge. Espero que podamos seguir en contacto. Digo, si les ha gustado las cositas de Star Wars, denle muchos likes para ver si podemos subir más cosas. Y si les ha gustado el contenido de este canal, no se olviden de suscribirse ahí en el botoncito. Es totalmente gratis y así vamos a seguir apoyando para seguir creciendo. ¿Ok, chicos? Pues nada, cuídense bastante, pórtense bien, que la fuerza esté con ustedes. Sayonara.